estamos en el lugar donde vivienda, donde yo nací. Aquí tengo recuerdos contados por mi familia, ¿no? Aquí en esta vivienda vivió mi abuelo materno, José Otero. Ese abuelo materno llegó a Cuba, se radicó en Alto Cedro. Tenía ciertos conocimientos de ferrocarriles. Llegó a ser retranquero, conductor. Y entonces en Alto Cedro conoció a mi abuela. Y como Antilla en la década del 20 era próspero, pues entonces se mudaron para Antilla y montó un bar. Era un bar en esa época, 1920, 1930, era muy próspero por la cantidad de barcos mercantes que llegaban a Antilla, barcos mercantes. El bar funcionó hasta cierto tiempo. Después viene la debacle con la crisis antillana. Y el bar se convirtió en 5 viviendas, una para cada hijo, que comenzaban aquí en cero y terminaban en una altura por el fondo. Yo nazco después ya en el 44, y entonces conocí toda esa historia que me hicieron mayor. Ya vi la casa dividida, mi familia muy unida. Este portal aquí era el lugar de encuentro en horas de la tarde, 5, 6 de la tarde, cuando la familia terminaba de trabajar. Mis tíos eran ferroviarios, eran maquinistas de locomotora, otro manejaba un gran camión de transporte. Mi madre siguió viviendo aquí años, hasta el 70 o el 80, y la familia después se fue dispersando. Hasta hoy que no queda aquí ningún familiar. Quedan mis recuerdos. Quería hacerlo presente en esta recordación para saber por qué defendimos en el 62 los preceptos revolucionarios de Fidel. Porque atrás estaba la historia esta de desamparo, de gente que no vivía, mal vivía. El abuelo Larralde llegó a Antilla procedente de Desagüe de Tánamo. Y ya su abuelo fue el que vivió en España, no el padre, incluso no el padre. Este abuelo es intelectual. Este abuelo trabaja en una compañía en la época floreciente de Antilla, 1920, 30. Entonces mi abuelo trabajaba en una oficina de la compañía americana, mal pagado, pero trabajaba ahí, en esa oficina. Recuerdo que en esa época, ya cuando yo tengo noción, en 1950, mi abuelo lo que leía era selecciones, las famosas selecciones aquellas que todo era el anticomunismo más terrible. Después, en una relación muy afable que creé con él, llegué en confianza a traerle mis libros. Los libros que yo leí en la época, en 1960, Así se forjó el acero, Los hombres de Bocolán. Él lo leía minuciosamente. Y creo que llegó a entender el objeto de la explotación de las compañías yanquis, porque los yanquis tuvieron en Antilla. Tuvieron en Antilla hasta que sangraron Antilla. Cuando se acabó esa etapa, pues entonces se fueron para otros lugares. Aquí había hasta un consulado. Estamos en la estación de ferrocarril antillano, muy próspera en una época. De aquí salía un tren diario a las 6 de la mañana para Santiago, un vínculo muy estable con Santiago de Cuba, siempre. Entonces, mi familia siempre me habló de... Mi familia estuvo muy, muy vinculada a los ferrocarriles. Como yo dije anteriormente, mi abuelo, administrativo, el otro abuelo del accidente de ferroviario. Y se hablaba mucho de esto, se hablaba mucho de dónde fue el accidente de mi abuelo. Al tirarse para hacer el cambio, pues entonces se enredó y cayó debajo de la rueda. Aquí se muchos recuerdos familiares también de la Ensenada de Lara. Aquí se tiraron hasta 1944 los aviones anfibios, donde venían pasajeros del mundo entero y de Sudamérica. Ya en el 60, aquí cercano se puso la secundaria básica, la primera secundaria básica que tenía Antilla, 1960.
Y ahí estudié el primer año, el segundo año, secundaria básica, después del triunfo de la revolución. Y seguimos el vínculo con este lugar histórico. El lugar histórico familiar, el lugar histórico de antes. Y aquí cercano estaba un lugar donde se vendían alimentos de calidad, camarones y otro tipo de productos del mar. Y también estaba la pescadería donde se embarcaba diariamente grandes cantidades de esos productos para La Habana. Es decir, salía en el tren de aquí y en Alto Cedro cogí el cambio para La Habana. Había una pescadería y ahí se... mi papá visitaba mucho todos los lugares. Y se trabajaba aquí cerquita, aquí en la orilla, en el barco que tenía, un pequeño bote, que había que calafatearlo, había que repararlo. Aquí lo tomábamos, poníamos el motor fuera de borda y transitábamos por todos estos lugares aquí. Así que no se me puede olvidar este lugar antillano. Bueno, estamos en la zona del puerto, el puerto antillano. Tengo muchos recuerdos de mi niñez. Al fondo está el edificio donde trabajaba mi abuelo. Era un empleado, como dije anteriormente, de la compañía, una de las compañías norteamericanas que explotaban este puerto. Y acá nos queda el espigón, que muchas veces, teniendo 10 años, 11 años, de la mano de mi padre, fui al espigón antillano. Mi padre era el chequeador y me llevaba, podía llevarme. Y entonces veía a los hombres cargando aquellos sacos de azúcar para hacer las lingadas que mi padre controlaba que subieran a bordo. Ya con el triunfo de la revolución, teniendo yo 13 años, se crean las patrullas juveniles, que era una institución que era asesorada por la policía revolucionaria, la policía rebelde. Y entonces nos dedicamos al Army, desarme, la Marina de Guerra que radicaba aquí. La Marina de Guerra Revolucionaria también nos asesoraba en esas actividades de armar, desarmar, en las marchas. Este lugar era el puesto de mando de una operación que se estaba haciendo por la revolución para ayudar a derrotar al tirano Trujillo, que era más criminal que Batista. Septiembre de 1962. Cuba tiene una situación enrarecida por las agresiones de los Estados Unidos, por la ayuda de la Unión Soviética, y hay una situación política internacional muy complicada. En esos días sabíamos por una consignataria que radicaba ahí enfrente, la consignataria, decían consignataria Mambisa, que era la que contrataba a los buques, recibía a los buques. Sabíamos que en Nicaro, en el puerto Nicaro, en esta bahía de Nipe, se estaba haciendo algún trasiego de armamento. Esas noticias llegaban a través de la consignataria. Bueno, en esta situación hay un incremento de vuelos de reconocimiento de distintos tipos de aviones en el país. Los servicios especiales estadounidense, pero en general los servicios occidentales de inteligencia buscan información para ver que el tipo de armamento que tiene Cuba y dónde lo tiene situado. Bueno, estando exactamente en este lugar, con un grupo de compañeros míos, de milicia, del batallón de combate, con compañeros de la juventud, que en esa época no éramos militantes de la juventud, estando exactamente en este lugar, vimos pasar una pareja de aviones F-100 por aquí. Era un insulto, en la misma dirección del parque. Es decir, aquí yo lo veo, 50 metros, 60 metros, no más que eso.
pasar por ahí vemos la insignia de la Fuerza Armada, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, que hasta eso llegó la indominia yanqui de violar el espacio aéreo. No obstante, Fidel había alertado de que esos vuelos no se podían permitir, había alertado a los soviéticos. Ya Fidel le había alertado a los soviéticos que esos vuelos a baja altura, de forma supresiva, no podían permitirse.